suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Los 5 brotes verdes del Barça de Hansi Flick en Mestalla. Vamos a por ello. Pues bien, los 5 brotes verdes del Barça de Flick en Mestalla. El estreno del técnico alemán en la Liga fue positivo y dejó varias notas que invitan al optimismo ante una temporada exigente. Hansi Flick tuvo un estreno victorioso en la Liga y el triunfo en Mestalla 1-2 debe ayudar a coger confianza para una temporada muy exigente. Si bien es cierto que el Barça no hizo un fútbol vistoso ante el Valencia, los azulgranas tiraron de oficio para remontar el partido y sumar 3 puntos importantes. La apuesta por los jóvenes dio resultado y se vio a Lewandowski más letal, mientras que los cambios también aportaron su granito de arena para dar la vuelta al encuentro. Primero, los jóvenes responden a la confianza. Flick mantuvo su apuesta en el doble pivote con la titularidad de Marc Bernal, 17 años, y Marc Casado, 20 años. Los dos parecieron veteranos en una posición con mucha responsabilidad y demostraron que están preparados para ayudar cuando sea necesario. No hay que olvidar que Lamine Yamal, 17 años, y Pau Cubarsí, 17 años, también arrancaron de inicio, mientras que Gerard Martín, 22 años, y Pau Víctor, 22 años, tuvieron su estreno oficial como azulgranas. Los jóvenes están listos. Segundo, Lewandowski sacó su lado más killer. El reencuentro de Flick con Lewandowski debe potenciar las virtudes del polaco y en Mestalla fue decisivo con un doblete, mostrando su gran instinto goleador. Primero remató al segundo palo para hacer el empate y después clavó un penalti a la escuadra para sellar el 1-2 definitivo. Salvo algunas ayudas puntuales, Lewandowski estuvo mucho más cerca del área que el curso pasado y allí sigue siendo uno de los mejores del mundo. Doblete y buenas sensaciones para arrancar. Tercero, remontada de carácter. La reacción del equipo al tanto de Hugo Duro fue digna de elogio. El delantero anotó al filo del descanso y parecía que el Valencia iba a llegar con ventaja al intermedio, pero Lewandowski apareció para firmar la igualada. Tras el paso por vestuarios, el Barça siguió apretando y Rafinha forzó un penalti de pillo que supuso el gol decisivo de Lewandowski. Todo en apenas 5 minutos. El curso pasado hubo varios partidos en los que el Barça recibió gol nada más empezar, otras la reanudación y en Mestalla la historia fue al revés. Cuarto, solvencia veterana en el momento delicado. El Barça pasó por algunos apuros en el tramo final de la primera parte y después del 1-2, pero en aquellos momentos dieron un paso adelante los jugadores más experimentados. Koundé estuvo sólido, Íñigo mostró liderazgo en la zaga. Y Rafinha hizo un trabajo menos vistoso como media punta, pero necesario para frenar el ímpetu valencianista. En Mestalla no estuvieron jugadores como Gundogan o De Jong, que también deben ayudar en estos tramos de partido complicado. La primera prueba salió con éxito. Quinto, los cambios dieron resultado. Flick también sacó su lado intervencionista para asegurar el triunfo en Mestalla. La lesión de Valde obligó el cambio por Gerard Martín, pero el técnico aprovechó para dar entrada a Pedri y Christensen en lugar de Ferran Torres y Cubarsí para tener un mayor control del partido. El retorno del canario fue positivo y el danés frenó con acierto los intentos de ataques de los locales. Por su parte, Eric García también rindió a un nivel en el doble pivote y Pau Víctor aportó en el tramo final y estuvo cerca de firmar una asistencia para Pedri. Flick quiere a toda la plantilla enchufada para ser competitivos este curso y así lo mostraron los jugadores en Mestalla. Bueno, está claro que hay que mejorar, pero hubo brotes verdes en Mestalla, por ejemplo, los chavales, los canteranos la están rompiendo, pero aún así el Barça debe fichar para aspirar a ganarlo todo esta temporada, porque contra equipos grandes como el City, como el Madrid, etcétera, Bayern, etcétera, pues no va a ser suficiente para competir contra esos gigantes de Europa. Por cierto, noticia de última hora, en verdad, las noticias son un poco confusas. A estas horas que estoy grabando este vídeo, Vitor Roque, todo apunta que va a salir, simplemente que el equipo,
supuestamente el equipo que iba a jugar la próxima temporada Tigrinho era el Sporting de Lisboa. Ahora también el Betis está interesado, directivos del Betis están en Barcelona, pero todavía no está nada cerrado. El Sporting sigue siendo como máximo favorito para ser el nuevo equipo de Tigrinho. Seguimos con la última hora de nuestro Barça. Brutal oferta de Newcastle inglés por Ferran Torres. Vamos a por ello. Pues bien, el Newcastle presentará una oferta al Barça por Ferran Torres. El club inglés tiene como prioridad reforzar la posición de extremo y Ferran Torres gusta mucho a la directiva de las Urracas. En Inglaterra aseguran que el Newcastle estaría preparando una propuesta atractiva para convencer a Ferran Torres de que salga del FC Barcelona. El conjunto inglés quiere cerrar el mercado de fichajes con la incorporación de un extremo top, además de un central y Eddie Howe. El técnico del Newcastle tiene a Ferran como prioridad. El club inglés, de hecho, hará una oferta al conjunto azulgrana por el extremo español en los próximos días y se lanzarán a por él, según informa un medio deportivo. Ferran Torres, que fue una de las grandes sorpresas al ser titular ante el Valencia, quiere seguir en el Barça y para Flick es una gran alternativa en ataque. El mercado inglés tiene buen recuerdo de Ferran. El nuevo director deportivo del Newcastle, Pod Mitchell, está buscando extremos en el mercado en medio de la incertidumbre que rodea a Miguel Almirón, que podría salir rumbo a Arabia Saudí o incluso a la MLS. Con la opción de Madueke en el aire, extremo del Chelsea, de momento el elegido es Ferran, ya que jugó en el Manchester City antes de fichar por el Barça y dejó buenas sensaciones en Inglaterra. En St. James Park gusta mucho y podría ser un fichaje ideal para el Newcastle, que aspira a volver a estar entre los cuatro primeros. El Barça está dispuesto a escuchar ofertas por el jugador e iría bien una venta en términos financieros. El problema está en las intenciones de Ferran. El español quiere quedarse en el Barça y tiene oportunidades cuando Flick se las brinde. Y no tiene pensado regresar a la Premier League. El precio de Ferran está tasado en alrededor de 30 millones de euros, aproximadamente 25,5 millones de libras esterlinas, y el Newcastle podría ofrecer incluso algo más. Mientras tanto, el Barça busca dar salida a Clément Lenglet, Vitor Roque y Mika Faye, futbolistas que no figuran en los planes de Flick, antes de que el periodo de traspasos finalice el próximo 30 de agosto. Ferran fue titular, sin embargo, parece ser que Flick apuesta por Ferran como alternativa en ataque. El extremo español puede ser una opción de provecho cuando haya bajas en ataque. Bien es cierto que en pretemporada el extremo solo jugó 23 minutos en el Gamper, pero al técnico germano le convence. Este sábado Ferran fue titular ante el Valencia y ocupó la plaza de Dani Olmo, que no estaba disponible para el encuentro. El valenciano, que regresó a la que fue su casa antes de partir al Manchester City, ha anotado 25 goles de blaugrana en 2 temporadas y media y quiere seguir vistiendo la camiseta azulgrana durante la próxima temporada. Esperemos que Ferran Torres acepte esta oferta de Newcastle, porque el día que se vaya del Barça haré una fiesta. Ahí lo dejo. Y ahora sí vamos con el temazo principal. Bombazo de última hora, brutal noticia, adiós al problema del fair play, el jeque revienta el mercado de fichajes con este crack mundial del Barça. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el jeque de Emiratos y dueño del Manchester City está a punto de reventar el mercado de fichajes con un crack del Barça. Se trata de nada más y nada menos que de İlkay Gündoğan. El crack alemán está negociando en estos momentos los últimos flecos para volver a su antiguo club, el Manchester City de Pep Guardiola. Pero ahora viene lo más interesante. La salida de İlkay Gündoğan va a ahorrar al Barça una ficha de 30 millones de euros. Y eso va a ser brutal para los problemas del fair play. Y tampoco se descarta que el jeque pague un traspaso por el centrocampista alemán. Y esto naturalmente va a ser muy importante para que el Barça ficha a un crack mundial y luchar por todo esta misma temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés.
No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Que sigan llorando. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!